ישנן בנות, ישנן בנות, אשר אחותיה כל אחד. אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס לא מיד, איתו אפילו עד אילת. Y claro que estaba hablando sin haberme agregado al stream. Hola, era hola, 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 ¿cómo están? Pues empezamos en caliente con muy poca música de intro porque ya los echaba de menos. Esa es la verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón. Y bienvenidos al en vivo más incómodo en la historia de YouTube. Lo digo por la hora, evidentemente. Para mí no está mal, para ustedes debe estar absolutamente fatal. Así que gracias por si alguien llega. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ahorita les voy a contar por qué del título y por qué estamos aquí ahorita y de qué se va a tratar. Realmente es un poco de catch-up. Tenemos muchos pendientes y, este, y aunque no son tan importantes, la verdad es que valía la pena. Obviamente tengo un, un en vivo programado para dentro de unas horas que espero suceda. <laughs> ¿Qué tal que digo? Espero suceda como si fuera el clima, así como, ay, ojalá llueva. Obviamente está en mis manos, pero ustedes saben cómo soy, así que no les tengo que platicar. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bienvenidos y bienvenidas? Gracias por estar aquí y la verdad es que hay mucho que platicar, aunque nada es muy importante, esa es la verdad, en estos días han pasado muchas cosas, este, <laughs> y la verdad es que a mí no me deja de sorprender el mundo de YouTube, la verdad, no me deja de sorprender, no me deja de sorprender, este, no me dejan, perdón, en plural de sorprender las tácticas de la gente y la verdad es que me llama bastante, pero bastante, pero bastante la atención. Eh, no quiere decir que yo vaya a entrar en ningún tipo de... De réplica, absolutamente a nadie, porque bueno, no viene al caso, pero ahorita se me ocurrió esta pequeña tontería que se trata de la que se trata el título o que tiene que ver con el título, y dije, ah, pues prendo un mini en vivo, nos saludamos, unos cinco minutitos, bueno, es broma. O 10 o 15 o 20 o 30, este, la verdad es que eh, estoy aquí. Eh, bueno, me da gusto estar aquí con ustedes. Realmente es el primer día, espérenme un segundo ya. Es el primer día que llego temprano en muchos días y dije, bueno, eh, pues se me antoja un envivito. Me hice un cafecito, me lo estaba tomando y literalmente me hizo clic se me ocurrió. Y, este, y la verdad es que se me antojó prender un en vivo para estar aquí con ustedes. Así que gracias, gracias a los y las que ya están aquí y principalmente gracias a los y las agazapados. Hola, muchos saludos, porque la verdad es que, no voy a decir que son la mayoría de nuestro canal, pero la verdad es que nuestro canal, este, está, o las vistas de, de nuestro canal están en buena medida constituidas por los y las agazapadas. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí y obviamente muchísimo más bienvenidos a, a, a la y bienvenidas a la gente de mi canal y, y, y etcétera, ¿no? Dice Alejandra, qué bueno que es hasta ahora, porque si fuera en la noche hoy no voy a poder. Ok, <laughs> no, a ver, acabo de decir que sí va a ser en la noche eh, de ustedes, sí va a ser en la noche. Esto es un pequeño extra, nada más, un pequeño extra, pero sí va a haber en vivo en la noche de ustedes. Digo, a menos que cambie de opinión, pero no creo, porque ya lo, lo pospuse desde ayer. Hola, Leti García dice, hola, Luis, qué gusto escucharte, ya casi terminando de trabajar. ¿Qué onda, Leti? Súper que generalmente nos acompañas cuando vas a entrar a trabajar, así que ahora me parece, me parece padre que sea cuando ya vas a terminar, así que me da gusto, Leti, qué buena onda, cuéntanos, cuéntanos qué onda, cómo vas con el trabajo y si ya estás lista para irte a tu casita a comer rico. Es temprano, o sea que sales temprano, qué maravilla, porque que te queda todo el día, ¿no? Este, Leti, es temprano para, para salir de trabajar, lo que pasa es que tú entras muy temprano y eso lo sabemos, así que nos da mucho gusto, Leti, gracias por estar aquí. Lucy214 dice, hola, hola, Lucy, ¿cómo estás? Qué onda, qué onda, bienvenida. Rosa Isela Santana dice, hola, Luis y chat buenas tardes, qué onda, qué onda, Rosa Isela, ¿cómo estás? Fer Tobarla, tía Fer, dice, buen día, amigos del chat, qué onda, tía Fer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Dice, hola, Luisito, buen día. ¿Qué onda, tía Fer? ¿Cómo estás? La tía de, ustedes saben, la tía de, de Andrea que anda por acá. Maika Sahara dice: Hola Luis, buenos, uy, espérenme, no sale, uy, ahora ya lo quité, ahora ya salió. Hola Luis, buenas tardes desde la República Mexicana, besos, Bello Balán, saludos chat, amigos y seguidores de Luis. Hola Mai, bienvenida como siempre. Nuestra Claudia de México, ¿cómo estás, Clau? ¿Qué onda? Bienvenida, como siempre, bienvenida, gracias por estar aquí etcétera, etcétera. El uno, uno de los mensajes eh, eh, es, eh, el primero que vi en el chat fue el de Noviant que dice, hola, un, un, un saludo, este, un saludo efusivo que se agradece muchísimo. Espérenme un segundito, un segundito ya vengo. Espérenme un segundo, un segundo, nomás para checar una cosa, un segundito. Espérenme. Ya, es que se me ha olvidado una cosa, checar si estaba, pero bueno, sí, ya. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pérezme, déjame seguir. Dice Morgan. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Hola, Morgan. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Morgan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Eh, dice Dulce. Saludos, señor Luis. Hola, Dulce. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuéntenos cómo va todo. O sea, ¿cómo le va en la vida? Pues no, no creo que le quiero meter hilo para sacar cordón. Cuéntenos. Oigan, oficialmente es la peor hora para hacer un en vivo. La peor, la peor, la peor, la peor, porque es el momento en el que en el que todo mundo está ocupado, no para ustedes. Entonces eh, la verdad es que pero. Yo me conozco, o sea, si a mí se me ocurre algo, aunque sea una burrada, porque tampoco es que voy a hacer el anuncio del siglo, pero cuando se me ocurre algo, la verdad es que si no lo, lo plasmo inmediatamente o no se los digo o no lo dejo asentado, la verdad es que se me, se me olvida, o sea, después se me olvida, ya se me pasa, y ya nunca lo hacemos. Y la verdad es que ustedes son mi mejor recordatorio, por eso preferí ahorita esta burrada que se me ocurrió, que me parece que puede estar bastante divertida. Y como siempre, como siempre. Será copiada, porque todo lo que hacemos aquí en el canal lo copian otros canales. Este el otro día me mandaron un audio de un canal de, de una persona que dice: Me dijeron de todo menos guapo, o sea, esa frase también ya me la robó. La verdad es que es, es flagrante el robo de todo lo que hacemos aquí en el canal. Yo me lo tomo como un cumplido, yo me lo tomo como lo que, lo que pasa cuando uno tiene algo que ofrecer y la otra gente, tal vez, pero un poco menos, ¿no? tal vez pero un poco menos. Entonces, este, me dio mucha risa. Dije, "What? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo oyeron? Hay una persona que dice, "Este, creo que estaba refiriendo a alguien más porque el audio decía, "Le dijeron de todo menos guapo", y ustedes saben perfecto que esa es una frase que nosotros usamos aquí en el canal y que aunque aquí es muy común en Latinoamérica, la verdad es que para nada, así que esa es una cosita más, una cosita más que nos roban y que no y que bueno. no este que no nos debe extrañar, pero bueno, a lo que voy, que es muy importante, es que esto que les voy a anunciar, se los voy, o les voy a platicar, porque tampoco es un anuncio, ¿no? Este, solamente para que quede aquí y ustedes me digan si les parece o no les parece este buena idea, ¿no? No a ver si les parece o no les parece buena idea. Yo sé que les ha gustado bastante, es más déjenme entrar porque no sé si hay cosas nuevas. Yo sé que les ha gustado bastante el Telonim, esta cosa donde me hacen preguntas anónimas y yo las leo a veces en tiempo real, cuando, cuando empieza la gente a escribir, yo las leo en tiempo real sin ningún problema, y a veces un poquito, espérenme, a veces un poquito rezagadas, díganme si me oyen bien, porque ahorita entrando al telonim me sale, the connection is, it seems too slow, hang in there, entonces díganme, por favor, pónganme un uno, por favor, pónganme un uno, si, este, si me oyen bien, por favor, si, si está bien el audio, si está fluido y si todo, porque el Telonim me dice que, que está este, lenta la conexión, que cosa más rara, parece... Es, es puro texto, sería un absurdo, pero bueno. Díganme, porfa, si este si, si está, si está bien todo. Pónganme un uno, por favor. Espérenme que me tengo que loguear. No sé por qué se deslogueó el telonim. Espérenme un segundo. Oh, 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 oh. Un segundo nada más, para ver si entra. Pero bueno, mientras, en lo que me ponen los unos, no estoy viendo la pantalla ahorita, estoy logueando el telonim. Pero lo que les quiero decir es: este, ya ven que siempre, siempre leemos este, leemos siempre eh, en tiempo real las cosas cuando así lo queremos hacer y lo que sea. Pero a lo que voy, gracias por los unos, muchas gracias. si se oye bien, muchísimas gracias. Lucy los 14. un uno, un uno normal, que Lucy no, no usa sus emojis, me llama la atención. Ale pone el, el uno dorado, le pone uno, Clau pone su uno dorado, Celine Ellis pone uno. Eh, Celine Ellis, perdón, pone uno. Morgan pone uno. Eh, Fertobar dice para mí pone uno y dice para mí es genial este horario. Pues será la única nuestra querida Fertobar porque ahorita no, no no está disponible para YouTube ni Dios. Pero bueno es para que quedara aquí. Rosa Isela Santana pone su uno dorado. Soy la Flores uno. Leti García uno. Gracias por decirme que se oye bien porque este si esta cosa que es puro texto me decía que que está que está, pero no, ya entró, quién sabe qué pasó, a lo mejor en el website, pero a lo que voy y lo que les voy a ir contando este, bueno, cositas. Ahorita me metí, es que de verdad, bueno, es que no, yo ya no debo hablar de más gente porque les damos este, les damos vida, me llama muchísimo la atención que acabo de entrar de verdad al perfil de una loquita que me dijeron, "Entra" y es esta esta loquita que lleva tres y cuatro y cinco días subiendo posts que evidentemente aunque se quiera hacer la que no la pobrecita y me lo mandan absolutamente todo son en respuesta directa a lo que se ha dicho en este canal pobrecita a mí ya me, ya me da un poquito de penita porque es como si es como si no sé no sé no sé no sé no sé y me voy a usar yo como ejemplo como siempre es como si es como si alguien dice que yo tengo un grano en la nariz y me ocupo a durante dos semanas en mi community post, en mis community posts, poner puras fotos de cuando no tenía el grano. O sea, es es así es esta esta pobre loquita y, y el último post dice Range Rover. Las cosas funcionan así me maldicen, Dios transforma esas maldiciones en bendiciones para mi vida. Señora, nadie la maldice, usted no es na nadie se acuerda que usted existe, yo no sé ni por qué estoy diciendo esto ahorita, pero es que me parece patético, ¿no? Pero bueno, si hablamos de Mercedes Rodríguez, digamos que está en el mismo nivel esta, esta pobre loquita, dice, ¿me bendices? Dios te escucha. O sea que usted es el peñón de las ánimas, señor. No sé ni lo que es el peñón de las ánimas, pero ahorita me salió. Pero dice no me bendices ni me maldices. Dios me sigue bendiciendo. O sea que esta cree que ella gana siempre. Está en su mente. Ella gana siempre. Señora, si sí gana siempre, porque no tiene a veces ni para comer. Pero bueno, dice de cualquier manera, siempre tengo las de ganar. ¿Por qué? Porque porque a Dios es quien decide, señora redacción. Porque a Dios es quien decide, ya lo va a corregir luego, ¿no? Dice, y no tú. Gracias, señora, por ponerme a la altura de Dios. <laughs> no, 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 de verdad. Dice, por eso alabó de corazón a Dios. Una persona que no ha ido a la escuela y que no sabe que en este caso al autocorrector habría que corregirle porque dice, eh, tendría que ser alabo, sin acento diacrítico, de corazón a Dios. Existe alabo, tiempo presente, y existe alabo tiempo pretérito en tercera persona, en este caso se conoce que el autocorrector le puse le puso alabó en tercera persona del pretérito del pasado y esta señora no tiene la formación académica para darse cuenta que ese acento debía haberlo retirado. Entonces, bueno, el post termina diciendo por eso alabó de corazón a Dios. Señora no aclare que obscurece. Así declaro. Y eso porque me lo, me lo, me lo acabo de me acabo de pitorrear de verlo. Eh, antes un post de, de Naib Bukele, el, el presidente del de Salvador, que bueno, me parece un tipo admirable, a mí también me cae muy bien. Un post antes de, de esta loquita en un BMW 6 Series. Dice: No crean que estoy presumiendo. Señora, el problema no es que presuma que ya es patético, sino, sino la verdad es que eh, lo patético es que presuma cosas que no son suyas. Y la verdad es que aquí la bomba sería que a esta señora ahora nos vamos a referir a ella como la lavacoches sí queridos la lavacoches y punto dice, pero más adelante se enterarán porque estoy subiendo fotos de mi BMW tengo, de mi BMW tengo una sorpresa ay Dios <laughs> no, 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 cortea ¿ah? a nadie le importa su sorpresa porque cuando son más importantes chiquis y sí sí Reina Esther, este cualquiera de estas personas advenedizas a este mundillo, que esta pobre loquita, la verdad es que yo que ella, en inglés se diría I would cut my losses, ya haría de tripas corazón que no es la traducción, pero bueno sería sería el equivalente en mexicano y la verdad es que me retiraría con dignidad cuando la dignidad no se conoce sigue la persona dando por cucu, ¿no? Eh, luego antes un post de dos perritos marginales y dice Gino y Gina tomando un descanso en el patio, dos perritos marginales en un, un patio ahí normal, normal un patiecillo ahí normal de una casa de, de clase media pero bueno, que ni siquiera se puede permitir debe ser casa de alguien evidentemente pero una casa, una casa normal de clase media de Estados Unidos en México sería una, una mejor casa en Estados Unidos una casa de de clase media, normal y este y bueno, los perritos marginales y uno de los dos perritos marginales encima de una cobija apestosa, cubriendo vete tú a saber qué, pero bueno, realmente ahí se ve que por algo está la cobija. Y antes un post que dice BMW i8 del 2020, una experiencia incomparable y está otra vez la lava coches, la lava coches, la lava coches enseñando un coche este, de alta gama pero otra frase que me copia otro canal lo de de alta gama que no lo había visto en su vida pero bueno de alta gama con las puertas abiertas y la verdad es que llama poderosamente la atención que esta persona no para antes un post que dice Las Vegas ahora mismo el diablo intenta robarte la bendición pero Dios siempre tiene la última palabra. En eso tiene razón. Pero bueno, señora, no use a Dios para sus idioteses. Dice y Dios está a mi favor. Bueno, Dios está a favor de, de, de mucha gente. Pero bueno, dice bendito sea Dios de los ejércitos. Y bueno, el lobby de algún sitio. Creo que ya lo habíamos dicho. Y antes posts de este, de, no sé, no sé. Llama llama mucho la atención. Posts puestos, posts borrados. Este, los perritos marginales con una con una rejita marginal me llama mucho la atención y van a decir que por qué me pongo por qué me pongo a a ponerle atención a esto, es que en estos momentos de ocio, les digo que es el primer día que llego suficientemente temprano como por, por decir, ay, a ver qué hay en la tele y como no hacer absolutamente nada desde hace un ratito, como desde las siete y media más o menos, dije, ay, qué rico no hacer nada y por eso estoy aquí con ustedes. Ustedes saben, no es ningún secreto que para mí YouTube es un hobby y tómenmelo a bien cuando les digo, o sea, sin que se oiga como de meditando que, ay, bueno, no me queda de otra que estar aquí. No, al contrario, eh, es bastante revelador de lo que disfruto YouTube cuando Ahorita, eh, que es el primer día, en varios que puedo tomarme como el momentito desde muy temprano y decir, ay, ya, qué flojera, este, echar un poco de flojera porque ya no tengo nada que hacer. El resto de la noche, la verdad es que escojo aquí pasarlo con ustedes. No lo digo porque me lo tengan que agradecer, de hecho, el que lo agradece soy yo. Gracias por estar aquí. Pero en estos momentos de, de, de absoluto ocio, es cuando me pongo a ver a estas pobres marginales, a ver mis mails y a ver mis cosas. Y la verdad es que siempre sorprende, siempre sorprende que, que, este, que haya tanta, tanto desquiciamiento en, en YouTube. Los leo, los leo, dice Shara, en este microcosmos de YouTube, muchas y muchos no conocen eso de la dignidad. Shara, no podría estar más de acuerdo contigo. Esto es para que baje Dios y lo vea. De verdad es absolutamente increíble. Eh, en especial, a mí de las que más me impresionan es esta loquita. O sea, donde realmente, realmente, yo ya me di cuenta que ella no se da cuenta de cómo queda. O sea, ella realmente cree, uno, que la gente le cree sus tonterías. Y dos, que cuando hace control de daños, sirve de algo. O sea, ese es el, el colmo de la. Yo creo que no tiene mucha, mucha presencia de salud mental, porque realmente ella cree que queda bien. Ella cree que queda bien. Ella cree que... Mmm, no sé, ella cree que... que que después de las cosas que se dicen en este canal, ya con las tonterías que sale y postea, entonces ya queda todo bien. No sé, es una, una cosa muy rara. La verdad es que es una cosa muy rara. Eh, me llama mucho la atención y Sharon no lo pude haber dicho mejor, la verdad. Hola, Chali. Me saluda Chali, ¿cómo estás? Dice Adriana Jarquín. Jajaja, ja, rápido las pones en su lugar, te felicito. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, eh, Adriana querida? Bienvenida como siempre, que me llama la atención muchísimo. O sea, les juro, me vuela la cabeza me vuela la cabeza, les repito, usándome siempre como yo, de ejemplo, es como si dicen algo de mí y en las siguientes dos semanas me ven obsesionado en mis videos o en mis community posts poniendo cosas alusivas a lo que dijeron de mí, o sea, es como, güey, no aclares que obscurece. Esta gente tiene, tiene tendría, más bien no creo que lo logren. Esta gente tendría que entender realmente el significado del no aclares que obscurece. Ya déjalo así, ya déjalo así, señoras, ya déjenlo así, porque llama poderosamente la atención que no se den cuenta que entre más aclaran, más obscurece. Y eso es así, ¿no? Este, Malak dice saludos. Eh, ay, Malak, ya habíamos dicho una vez Malak, ¿no? Malak, 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 malak. Eh, ¿Por qué me suena Malak? Pero bueno, eh, hola. Dice Geno, hola, buenas tardes. Hola Geno, bienvenida. Dice eh, Shara, en lo personal me causa flojera la muñeca rota a todo mundo, querida Shara, a todo mundo. A todo mundo, se rumora que a la gente a la que les lava el coche donde trabaja también le dan, eh, también les da, les da flojera. Se rumora que prefieren irse a pasar un momentito junto al vending machine, a sacarse unos twinkies que estar hablando con esta señora que lava. Coches, ¿no? Dice Alejandra, para mí es incomprensible que la gente se desgaste queriendo comprobar cosas. Yo no lo entiendo. Yo tampoco, Ale, yo tampoco. En eso tienes mucha razón. Yo tampoco. O sea, es como, queridos, yo lo he dicho desde el inicio de mis canales y busquen en mi canal en, en inglés, lo he dicho igual. Si algo es cierto de ti, pues güey, es cierto, ya lo dejas, ya. O sea, ¿qué tiene? Uno tiene que saber quién es, de qué pie cojea, por decirlo de alguna manera. Entonces, no te tiene que molestar. Cuando algo es cierto, no te tiene que molestar. Y cuando algo no es cierto, tampoco. ¿Se entiende? O sea, suena muy simplista, muy estúpido, pero les juro que yo lo tengo comprobado. O sea, y yo así vivo y se vive muy tranquilo. Cuando algo no es cierto, que en mi caso es, es. Seguramente el 90% de las cosas, si no estoy exagerando, pues, güey, ¿por qué te van a molestar? ¿Me entiendes? Y el otro 10%, 15, 20, el que sea, hay gente que dirá que el 90% es perfecto, maravilloso. Pero bueno, hablando, hablando con veracidad, cuando el otro 10% eh, sí si es cierto, pues, güey, let it be. Como decían los Beatles, let it be. Déjalo ser, déjalo, déjalo. Deja que sea, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, Alejandra que lo dice, y, y, y yo que lo entiendo bien y lo suscribo, es porque somos de la rara gente, y, y creo que incluyo a toda nuestra gente de aquí en el canal que sabemos quiénes somos, sabemos qué tenemos y qué no, sabemos, eh, a ver, no lo dije bien, sabemos quiénes somos y quién no. Sabemos qué tenemos y qué no, y me refiero a cosas malas y buenas, y sabemos perfectamente dónde estamos parados. Creo que ese es uno de los privilegios más grandes en la vida. Yo me siento muy afortunado de que eso, eso te viene con la madurez. Yo soy muy inmaduro, no crean que voy de maduro, yo lo he dicho mil veces, soy profundamente inmaduro. Casi me jacto de ser, yo no me jacto de nada nunca, pero bueno, por eso le puse casi, ¿no? casi me jacto de serlo, porque a lo mejor digo, bueno, a lo mejor es parte de, de esta cosa de, de nunca envejecer en el sentido estricto o amplio, perdón, de la palabra, o sea, de que no pierdas la capacidad de asombro, de que te sigan sorprendiendo las cosas chiquitas, pero, pero padres de la vida, las cosas que no se compran con lana, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo casi me jacto de este, de no de no madurar o más bien de no, de no crecer y de no envejecer, por decirlo de alguna manera, el caso, el, el caso perdón, es que creo que en, en una de las cosas en las que sí he tenido oportunidad de madurar ha sido en eso, ¿no? Y yo soy muy afortunado en haber encontrado desde una edad muy temprana, de alguna manera, esta madurez, o sea, la madurez en este sentido, en saber exactamente quién soy. Exactamente quién soy y les juro, queridos y queridas, que que créanme, créanme y yo sé que lo saben la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, que eso te hace vivir muy tranquilo, claro, claro. Te, te a, a ver, todos tenemos vicisitudes y problemas en la vida, obviamente yo no soy la excepción, nadie somos la excepción, ¿no? Pero cuando sabes perfectamente quién eres y, y, y dónde estás parado, de verdad que poco te mueve, ¿eh? pocas cosas te mueven. Fu, fu, fu. Primero, Dios, son muy pocas cosas las que te mueven. Eh, idealmente, ninguna realmente te mueve. Y la verdad es que lo que diga la gente de nosotros, de uno, es absoluta y completamente irrelevante. Y creo que estoy llegando al meollo, a la médula, de por qué me, me parece tan fascinante. La gente como esta, no esta persona en específico, porque pobrecita, no es absolutamente nadie 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 o sea más valdría una muñeca barbuda de un circo que te parece fascinante porque güey es una muñeca oh, muñeca eh, perdón una señora barbuda o alguien con dos cabezas o así hablo de esta cosa de los circos este de esta este cliché de los circos este de freaks en, en Estados Unidos de hace muchas décadas no entonces creo que ahí sería más valioso porque dirías güey esta persona si sí es única tiene dos cabezas o esta persona es barbuda o lo que sea eh, esta persona en específico de la que estoy hablando que no sé por qué me estoy arrancando a hablar de ella no, ni siquiera es el caso no es absolutamente nadie, como se dice en Estados Unidos, es dime a dozen. En Estados Unidos se dice, bueno, en inglés se dice dime a dozen, cuando es la traducción literal sería 10 centavos la docena, ¿no? O sea, como cuando alguien no es especial, cuando alguien no es nada, o sea, es fácilmente reemplazable, no es único, no es especial, no tiene nada particular que ofrecer, simple y sencillamente es alguien que es, como dicen los gringos también, me, me, M, E, H. O sea, como eh, X, inclusive, si vive está bien, si no también, si vino está bien, si no también, si no, y la verdad es que eso se traduce en que no es absoluta y completamente nadie, pero es el ejemplo perfecto de esto a lo que estoy llegando eh, como, como punto medular de por qué a mí, Luis, me parece tan fascinante este tipo de personas. No esta persona, que repito, es X, o sea, no es nadie sino este tipo de personas, este mundillo poblado de personas que realmente viven eh, de lo que la gente piense de ellas, yo creo, yo creo. Que YouTube llama también ese tipo de personalidades donde en la vida real no son nadie, no han logrado absolutamente nada, no están contentas con su o contentos con su vida y entonces encuentran en YouTube esta cosa como de ahora sí, ahora sí voy a ser alguien y la gente en YouTube me va a decir que soy fantástica y famosa y maravillosa y, este, y eternamente joven y este y y, y mis universo este intergaláctica, ¿no? Y, y me parece fascinante, fascinante. Y ahorita voy a entrar al, al siguiente caso de esto, ¿no? Me llama, me llama muchísimo la atención. Dice Soy la Flores, Luis, eres un niño grande. Gracias por el comentario, es un comentario bonito. Y sabes que en muchas cosas sí, en otras no, porque uno se va maleando y uno va. A ver, yo me acuerdo que de niño siempre he tenido el mismo carácter. Pero de niño como que eres mucho más tolerante, mucho menos así, ya no lo soy. O sea, uno con la edad, cuando entras en la edad adulta y en la, en la o sea, cuando empiezas a crecer, 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 la verdad es que vas, este, haz de cuenta que vas... Como que siento que vas, en mi caso he perdido, por ejemplo, mucho la paciencia, soy cada vez más impaciente, siempre lo fui, ¿eh? yo me acuerdo que hasta de niño era, era un niño impaciente, pero bueno, ahora lo soy más, etcétera, Entonces, en muchas cosas, pues uno deja de ser niño, de hecho, casi en todas, ¿no? Pero en otras, eh, pues sí, sí, sigo conservando esta cosa de, de, de lo que, de lo que siempre creo que, que debe estar presente, ay, perdón, que es, no perder la capacidad de asombro. Así que en ese sentido, querida Zoila, sí te acepto el comentario y de hecho te lo agradezco porque sí, en algunas cosillas, le haría una pequeña acotación, en algunas cosillas casi me siento, no casi, me siento muy afortunado de no perder ese candor que uno tiene que todos tenemos cuando somos niños, así que gracias, gracias por el comentario. este soy la muchísima es lindo comentario. dice shara, hoy declara que se va de youtube y mañana regresa. ilógico, no? querida shara, totalmente ilógico, pero también muy normal y predecible. porque hay gente, como esta pobre señora, que no tiene otra cosa. no tiene otra cosa. Ustedes imagínense en, en, la, en el último par de semanas, y no había salido a hablar de esto cada vez que me mandan algo, porque, güey, qué hueva, ¿no? O sea, tener que hacer un en vivo diario de, de, de las, los desquiciamientos de esta pobre señora. Queridos, ustedes saben que sacó un video donde va claro que le borra ciertas, ciertas partes de la conversación que tiene con con gente a la que le pregunta si su identificación es correcta para viajar, evidentemente en respuesta directa a lo que se dijo aquí en este canal, que cabe aclarar que es información absolutamente verdadera. Queridos, yo les pregunto, si no fuera verdadero lo que dije, ustedes, a ver, es otra la pregunta, ustedes irían a buscar a quién enseñarle su identificación, a que les conteste si tu identificación sí sirve para demostrarle a Luis. Que era, que era equivocado lo que dijo, queridos, ¿quién tiene ese tiempo? ¿Quién tiene ese tiempo de ir a hacer esas cosas? O sea, ustedes y yo les garantizo que no lo tenemos. O sea, aquí está Leti, por ejemplo que está, Leti está ocupada, ahorita está pues, compaginando un poquito, escribirá un mensajito, pero no se está oyendo y lo que sea, no le voy a preguntar a Leti en qué trabaja, pero seguramente, a ver, está ocupada, como lo estamos todos, todos tenemos una vida, pero coño, tener el tiempo de ir a grabar un video, editarlo todavía, para para, ay, miren, sirve mi identificación, what, o sea, de verdad, pero les repito, el punto no sería ese en, en específico, sino lo, a ver, lo fascinante que para mí es este tipo de personas. O sea, que no se dan cuenta cómo están quedando. O sea, que me vuela me, me, me la cabeza, como que no lo estoy sabiendo ni expresar, de verdad, de, de cómo de me, me, me impresiona, ¿no? Hola, Minos querida, ¿cómo estás? Minos Ferek ya llegó, nuestra querida Minos, bienvenida, querida. Dice y, y dice un, un comentario: dice Sole Betancourt, la mora y la Paulindia compiten por querer vivir una irrealidad. Sole, ¿qué comes, qué adivinas? Bienvenida, por cierto, es la primera vez que, que te veo por aquí, creo, si no, no me lo tomes a mal, pero bueno, bienvenidísima. Me lo pones en charola de plata: ¿pueden ustedes creer? Que la otra, la Paulindia, subió un video también editado. Es idéntica que la Julia Mora. Julia Mora, igual a Paulina, en esto que estamos hablando. En otras cosas, es idéntica que la, que la, la Paulindia que la Rufiani, en, en que son estafadoras y tal, ¿no? Pero, este, pero en esto es idéntica a la Julia Mora. Son idénticas, Sole. Gracias por el comentario. Pueden creer que la Paulindia subió un video. Otra vez editado con imágenes viejas, igualito motivado por lo que se dice aquí en el canal, donde pone, miren lo bien que se vive debajo de un puente o algo así, queridos, queridos, con fotos de la casa de donde la tuvieron que sacar, la casa del pedregal del señor empresario, hoy marido de la señora Diana, sube. A ver, a ver, como lo están oyendo, subió un video con fotos viejas, claro está, de la casa de la que la echó o la tuvo que echar el señor empresario. Acompañado de un texto que dice, así se vive debajo de un puente, queriéndose hacer la chistosa, que no lo logra, pobrecita, que para ser gracioso hay que tener este intelecto. Y lo más fascinante es que yo creo que debe creer que surte algún efecto en contrarrestar la verdad, porque lo que se ha dicho en este canal es la verdad, la verdad. No hay mi verdad, tu verdad, la verdad. No, 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 no. La verdad es una. Por eso es la verdad. Y como en este canal se ha dicho la verdad, me llama poderosamente la atención que tanto la Julia Mora como la Paulindia y no son los únicos ejemplos, creen que logran deflect, no sé cómo se dice en español, desvi sí, deflect, como desviar la verdad. Si lo lograran con dos o tres o cuatro retrasadas mentales, ¿no? Que les pone? Eres hermosa, ¡pau! Tú eres fantástica y eres distinguida. No sirve bien toda la Paulina, pero bueno, no faltan dos o tres peor que ella, que bueno, le, le aplauden las gracias. A ver, caca siempre hay, ¿no? Pero llama muchísimo, muchísimo la atención. Les juro que me, me impacta, me impacta. Dice Sole Betancourt. Em, hola, gracias. He comentado, pero no había escrito en el chat. Es que siempre lo veo al, al, al siguiente día por el horario. Ay, Sole, muchas gracias. No, y ni te preocupes, no. Bienvenida, por favor. Y la gente que. Es más, un saludo a la gente que está aquí por primera vez. Son absolutamente bienvenidos. Un saludo. Fíjense lo que voy a decir. Un saludo a los que están aquí y los que están aquí en repetición. Un saludo a las agazapadas y agazapados y los agazapadas y agazapados que estén oyendo esto en repetición y también afectuosamente un saludo a la gente que esté aquí por primera vez y a la gente que esté viendo esto por primera vez en repetición muchas gracias por estar aquí gracias la verdad es que siempre se agradece que estén aquí entonces bueno el punto queridos es este llama poderosamente la atención cuenten unas horas para que la loquita cambie los errores que dijimos aquí de su community post porque no se pierde un solo en vivo mío. Y van a decir Luis, ¿por qué le tienes mala voluntad a la loquita? La loquita, la lavacoches, la que saca coches que no son suyos. Porque, queridos, resulta que cuando se supone que no, cuando nos llevábamos bien, se ocupaba de hablar con alguien. Pestes de mí. Así que queriendo, a ver, queriendo dejar claro que no por eso le voy a coger odio, porque ni siquiera es importante para eso la pobrecita. Es de esta gente, lo hemos dicho aquí mucho en, en, en este canal, el día que nos deje, que le deseo que sea los 120 años, como decimos nosotros, la van a encontrar por la peste. O la van a encontrar porque debe la renta y le viene a, a, a tocar el, el, este, el que se la cobra. O sea, eh, 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 a ese nivel de, de, de soledad está esta gente, ¿no? Realmente, realmente es, es, es impactante. A mí me llama muchísimo la atención, me, me vuela la cabeza. Y si no me hubiera hecho nada, digo, bueno, ya pobrecita, hay que dejarla, ya suficiente tiene en la vida, ¿no? Pero no, la verdad es que sí, a mí me molesta muchísimo la gente que va por delante de una cosa y, y por detrás de otra, ¿no? Y que miente y miente y miente y miente y miente, pero aparte miente acerca de mí. Es que él me buscó, no, señora, usted me buscó hasta que por agotamiento le dije a Salazar: sí, sí le puse dar mi teléfono. O no, o Salazar, ya ni me acuerdo, o el, el medio Ahí tengo todos los WhatsApps que comproban todo, punto. Y no hablo de los de Salazar, sino de los de la, 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 la loquita, esta marginal, ¿no? La lavacoches. Mi punto es: oigan, ahorita ya cambiando de tema para otra cosita, les quiero decir qué violencia me provocó esto que está de fondo. Me voy a quitar tantito para que lo vean. Esto que está de, de fondo y la reacción que hubo, qué violencia me provocó. Y qué bueno que está aquí mi Minosferac, porque fue la única que no me provocó violencia, así de clarito. Una, dos, tres, miren. Ya. Resulta que se me ocurre subir una canción que se me ocurre oír, claro. Siempre mis videos siempre tienen algún algún este algún eh, eh, significado oculto. Que bueno, ya con el tiempo, este, que ya, que ya todo el tiempo, eh, perdón, con el tiempo se, se aclara cuál era el significado oculto siempre. Pero la verdad es que, y todo el mundo me empieza a poner, Luis, diviértete en Japón. O sea, Tuve, queridos, esta foto ya era parte de mi canal en inglés. Esta foto es el banner, el cintillo de arriba de mi canal en inglés. Es una, es una, este, es una foto vieja, que yo la amo, pero es una foto vieja, es una de tantas que yo tomo en este sitio, ¿no? Pero la única que cacho que era una foto vieja porque vi el comentario fue Minosfera, cuando la demás gente me empezó a decir, "Ay, no sé qué. Imagínense la violencia que me provocó porque ya me conocen que yo hago berrinche, que tuve que editar la miniatura y ponerle con el plumón del teléfono." Claro, que tuve que poner con el plumón del teléfono. No, no estoy en Japón. <laughs> Los quería matar a todos, vamos a ser muy francos. Pero bueno, entonces este, eso sí lo tenía que mencionar, dije, "Bueno, por lo menos Minosfera les aclaró que no, hombre, que no que es una foto vieja no me acuerdo si dijo no creo que esté en Japón pero me forzaron y les voy a decir por qué o sea tampoco es que me moleste tanto bueno sí un poco la verdad pero pero ya luego se me pasa ya saben que a mí se me pasa en cinco minutos este hasta ahorita me acordé pero es que después nuestros detractores de ahí se agarran queridos para tratar de englobarnos en toda la demás gente o sea con toda la demás gente que, que hace estas triquiñuelas como la, la lavacoches, ¿no? La, la la muñeca rota, que, que sube fotos en coches ajenos y así. Y entonces, después, acuérdense que nuestros detractores solamente se están viendo a ver de dónde nos agarran y entonces van a decir, quiso engañar que estaba en Japón, pero esa foto es vieja. o esa foto está puesta siempre. O sea, tan es así que Minos lo dijo. Por eso le agradecí tanto a Minos que dije, ay, qué bueno que lo dijo. Porque si no, o sea... Si no, o sea, porque eso desmonta lo que seguramente iban a ser los intentos de nuestros detractores en decir quiso engañar que estaba en Japón. No, Nacos, yo no tengo que engañar nada. Pronto les diré por qué, pero bueno, el punto es: gracias, Minos, por aclararlo y gracias Luis, o sea, yo solito, por haber puesto con el dedo en la miniatura casi inmediatamente no no estoy en Japón para que luego no porque de verdad sino iba a parecer que yo quería aparentar que estaba en Japón eh, not solo quise poner la foto. Punto. Dice Abraham Cedillo, me da tanta pena, ah sí, porque les dicen de cerebrados, dice, me da tanta pena ser uno de los de cerebrados que te siguen, pero lo disfruto. Un abrazo, señor. Igual, mi querido Abraham, oye, sí, sí he oído que, que les dicen de cerebrados por seguirme, creo que es la alma de Ada, o quién es Abraham, cuéntame quién es la que, por, sí lo he oído mil veces, pero quién es la que más les dice de cerebrados, obviamente Abraham lo dice de, de, de traca, de broma. Pero este, pero, pero bueno, me, 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 llama la atención que sí, efectivamente son de flying monkeys, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y, y mi querido Abraham es de los primeros de si me lo permite decir así, mi querido Abraham. Así que gracias por estar aquí. Gracias, este querido, querido Abraham. Cuéntame quién es eh, quién, es, porque sí, mucha gente les ha dicho así. Pero, ¿quién, ¿quién se hace este notable ¿O quién, o quién les llama así notablemente? Porque ni siquiera, ni siquiera eso sé, mi querido Abraham, y gracias por estar aquí, como siempre dice. Minos Luis, uno que te conoce sabe que además no te gusta presumir. Sí, efectivamente, este Minos, y no porque yo sea ay, tan sencillo, porque yo tan sencillo no soy, vamos a ser francos, pero. Yo ya se los he dicho, lo voy a repetir. Yo creo muchísimo en que la envidia es malísima. Nosotros tenemos mucho esta, esta superstición del, del ojo malo y estas cosas. Entonces, yo por eso no me gusta presumir. Tampoco es que tenga mucho de qué presumir, por favor, que se entienda. Pero no me gusta porque me parece que es de mala suerte. Es de mala suerte, punto. Es así y lo he dicho desde siempre. Y la gente que me conoce sabe que es así desde siempre, pero es por supersticioso, no es ni por sencillo ni por evolucionado ni por nada, que ya de adulto un poco más, ¿eh? porque de chavito si sí eres como más, más afectadete o así, pero, este, pero es por qué bueno, Minos, que lo dices, porque, a ver, todo el mundo sabe que me conoces bien y que muchos de aquí, si no es que toda mi gente me conoce muy bien, y saben que yo, por supersticioso, no me gusta estar diciendo las cosas. Punto, no me gusta. Pero mi querida Minos y todos, ya habrá ocasión. Pronto. Primero Dios, como siempre decimos nosotros. Primero Dios. Así que gracias por el comentario, Minos. Dice Yolanda Melo. Hola, Luis, qué temprano hoy. Sí, sí, sí. Vamos a estar un ratito nada más para para porque ya me quiero seguir poniendo a ver alguna tontería en la tele y lo que sea para para dormirme tempranito. Pero este. Pero sí, sí. Gracias por por estar aquí, Yolanda, en una una hora tan tan incómoda. Dice Aquí estoy cocinando y viéndote saludos desde New York. Saludos, querida Yolanda. Hacia hasta el, el fantástico Nueva York. Cuéntame si estás en la ciudad o si estás en el en en Upstate New York, Yolanda. En cualquier caso, qué padre que estés en Nueva York, uno de mis lugares favoritos del mundo. Ya lo he dicho muchas veces. Bienvenida, Yolanda, y gracias por estar aquí desde New York. Dice Sole Betancourt, más tarde termino de ver el en vivo. Ya se acaba mi hora de lunch. Órale, hasta la próxima. Gracias, Sole, claro que sí. Luego te lo echas a repetición. Ya saben que aquí sabemos que todos estamos a diferentes horarios, así que realmente, este, gracias por estar aquí un ratito y ya te lo echarás en repetición. Hasta la próxima, querida Sole. Dice Claudia, nuestra Claudia de México, es lo menos que nos dicen con un vocabulario de arrabal, pero... Pues no nos importa, bueno, yo valgo por mí, a mí me vale, la verdad, a mí. Si vieran, si esta gente, si esta gente se diera cuenta de lo poco que me importa lo que dicen de mí, ni siquiera gastarían su tiempo, pero bueno, que lo sigan gastando. Yo por mí, la verdad es que a mí no me hacen ni cosquillas y creo que tampoco a ustedes, este, querida Clau. Dice Mariana, hola, también guisando pollo en salsa de cacahuate. Qué rico, ¿cómo es eso, este, Mariana? Luego nos cuentas qué rico este pollo en salsa de cacahuate, suena muy bueno. Este, qué rico, qué rico provechito, provechito que comas rico y gracias por estar aquí como siempre, Mariana. Eh, y sí, queridos, me, me llama mucho la atención. Bueno, ahora sí, al anuncio, para que no estemos mucho, dice Yolanda Melo en la ciudad. Pues qué fantástico, mi querida Yolanda. Un día, si quieres subir al panel, platicamos de mi amadísimo, amadísimo New York City. Y si Nueva York hablara, queridos si Nueva York hablara. Y, y eso y eso se los prometo. De qué, querida Mariana, un abrazo, provechito, come rico y gracias por estarnos aquí acompañando, haciendo tu comida que suena deliciosa. Moisés Arriola, saludos hola, Moisés, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Gracias por estar. Oigan, pues ahora sí, gracias Moisés, bienvenido. Ahora sí les va el pequeño anuncio, el pequeño anuncio. A ustedes les ha gustado el Telonim, les ha parecido padre. Déjenme ver si llegó alguna pregunta. Sí, ya llegaron, ahorita nada más con mencionarlo, han llegado nuevas. Dice: Tus moderadores acabarán por irse de tu canal, los andan buscando en otros. No va a suceder, no va a suceder. A ver, pero si llegara a suceder, tampoco pasa nada, ¿eh? Acá tampoco hay exclusividades, ni mucho menos. La vida no es para ser. A ver nada en la vida es para siempre y la verdad es que sería absolutamente normal que la gente cambiara de rumbo, pero no lo veo factible, por lo menos en the near. Future. La verdad es que hay comentario con más mala leche. Aunque lo que dice no es no es este más que una máxima universal, no. Pero este, pero sí se da uno cuenta cuando los comentarios son con mala leche. Déjenme ver el siguiente. Es que se pone rojo, pero como que no se actualiza. No creo que es el único que ha llegado. Eh, ah, bueno, hace un día dice hola, ¿quién es Malak? No tengo ni idea. Pues aquí estaba. Fíjate, este comentario es de hace un día. Y este y ahorita estuvo aquí Malak, o sea que a lo mejor no es coincidencia. Yo de verdad ya no me ya no me asusto este de nada en, en, en las tácticas de la gente en YouTube. Bueno, pues les voy a contar. Y les voy a hacer una invitación. Lo primero es contarles el título dice confesiones porque es lo que vamos a hacer en este canal es una cosita más que vamos a agregar a este canal no es lo que vamos a empezar a hacer primordialmente ni mucho menos porque aparte no da pero es una cosa que vamos a instituir en el canal como siempre nos la copiarán los y las invito a que en el telonim me dejen sus más obscuras confesiones obviamente de manera anónima Obviamente de manera anónima. Yo las voy a leer y nos vamos a quedar con los ojos cuadrados, yo estoy seguro. Pero la única indicación sería... Que por favor, al principio del telonim, le pongan en mayúsculas confesión, dos puntos. Para que yo sepa, no por otra cosa, sino el día que hagamos un en vivo de telonims, saber brincármelas para que todo. Y el día que hagamos un en vivo de confesiones, pues brincarme los telonims normales y, 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 y limitarme a pura confesión. ¿Se entiende? Vamos a hacer una cosa, vamos a, a convertirlo en una cosa recurrente aquí en el canal. Eso, bueno, si prende, si les gusta, si no, pues lo quitamos y qué hueva. Pero. Confesiones a través del telonim. Y aquí viene la invitación. Por favor, quien sea de ustedes, escríbame ahorita. No vamos a saber quién es queda absolutamente claro que el telónimo es completamente anónimo. A menos que sean Cecilia Mantovani, que se hizo una cuenta para comentar, se le olvidó desloguearse y entonces vimos que era ella. Pero bueno, no creo que nadie de ustedes sea tan gilipuertas, no? Eso, eso estoy seguro. Entonces los invito y les solicito que ahorita alguien de ustedes, quien quiera, no, no me tiene que decir aquí en el chat, ya lo mandé ni nada para que sea realmente. Póngame, una de sus más oscuros, uno, pónganme uno de sus más oscuros secretos. O pónganme uno de broma si quieren. Confesión dos puntos, este, te amo Luis, o, o confesión dos puntos, te odio Luis, o cualquier cosa. Voy a ir al baño y cuando regrese, ojalá ya tenga la primera confesión. ¿Ok? Acuérdense de siempre ponerle con mayúsculas al principio confesión y ya después escriben, vengo en dos minutitos y los invito. A, ah, aprenderme que les pongo el link, que nunca sobra. Nunca sobra el link porque no pueden no tenerlo a la mano y eso es bastante, eso es bastante este, común. Sería, espérenme, porque. Una, dos. Sí. Ahí está el telonim. Voy al baño, vuelvo y quiero leer la primera confesión. Y que no les dé pena, porque yo leo todo. Ya vengo. A ver, pues ya está aquí la primera confesión. Dice, ay, no puede ser. Ya, ya, a ver, la primera dice, y miren que a mí me provoca un poco de repulsión, pero bueno, yo prometí leer todo. La pri bueno, no, eh, la voy, voy a dejar que esta sea la, la segunda porque es que si sí, no, la, la vamos a tomar como primera, de hace unos segundos dice confesión y. La de la otra confesión se le olvidó poner la palabra confesión. Porfa, que no se les olvide. Sinceramente, no me lo tomen a grosería, pero si no ponen confesión, no la voy. Es más, no voy a leer la que no puso confesión. Y así me zafo porque es una cosa un poco asquerosa. Pero este, pero bueno, por favor, la palabra confesión. Voy a leer la que dice confesión. Dice, quiero saber si me registré como anónima o sale mi nombre, porque soy bien sope. Y la respuesta es: estás completamente anónima. No tengo idea quién eres. Tienes mi palabra, ¿eh? O sea, no sale nada, nada, nada. Nada más dice confesión en mayúsculas, quiero saber si me registré como anónima o sale mi nombre porque soy bien sope. La respuesta es como anónima, ¿ok? Completamente como anónima. Así que no se preocupen, que vengan las confesiones. No tiene que ser ahorita, no pasa nada. Esto se va a quedar, la gente se va, se, o sea, se va a pasar la voz y ya vamos a saber que este, que, que, que llega, ¿no? Me encanta la siguiente confesión, y esto se pone candente. Gracias a la persona que me manda la siguiente confesión, no tengo idea quién es, pero me pone confesión. Hello, Luis. Soy swing espacio ger. Se entiende, ¿no? Swing er, puro lifestyle. Y nos encanta a mi pareja y a mí. Eso es todo. Esas son las confesiones que queremos para que sea una cosita más en la que nuestro canal es pionero. Me encanta a la, la, a la persona que lo mandó, que no tengo ni idea quién es. Y les prometo: otra cosa que les prometo también es, en primera no tengo idea quién es porque es comple completamente anónimo. Pero en segunda ni voy a empezar a hacer conjeturas ni vamos a empezar a ver, vamos a adivinar quién creen que sea. Nah. No, porque el punto no es ese. El punto simplemente es que seamos aquí en el canal cuando toquemos este tema de confesiones. Eh. Otra cosita en la que podamos aquí en el canal liberarnos completamente, ser nosotros mismos. Ok, así que vengan las confesiones. Eh, me acaban de poner una que no la voy a leer porque tiene que ver con alguien que no soy yo. Entonces, por respeto a la, a la persona, no la voy a leer, pero bueno, que sepas que la tengo aquí. Mm, respeto tu opinión, pero no voy a leerla porque es desfavorable para alguien que yo, que yo aprecio. Entonces, no la voy a leer, pero gracias por mandármela. Siguiente dice, confesiones. Andaba vendiendo una casa y resulta que, que el comprador era un nar pesado y después me invitó a ser su amante. Ok, si es una confesión legítima, ah, pues muy bien, muy buena confesión. Pero no sé por qué me suena que pudiera ser la Paulindia, que es tan retorcida que quiera que pensemos que tiene dinero, así sea, especulando que fuera amante de un nar. ¿Ok? Entonces, no me extrañaría que fuera la Paulindia. Pero bueno, gracias por mandarlo, Paulindia. Confesión. Este sí lo voy a leer porque no me parece vejatorio. Espero. Eh, a ver, voy a preguntar para que sea más orgánico. El siguiente telonim de confesión tiene que ver con nuestra Clau de México. No es nada vejatorio, Clau, sino ni siquiera te pondría así en la picota. Pero Clau México. ¿Me das autorización de leer la confesión que tiene que ver que me ponen algo tuyo? No es nada malo tuyo, pero es una opinión acerca de ti. ¿Me das autorización? Si no, no la leo. Y solamente te pido autorización porque no es nada vejatorio. Alguna otra cosa vejatoria no la he leído, ¿ok? Entonces, por favor, dime. Y si no, no lo leo. Pero para que veas, Clau México, que tienes tus detractores. Eh, otra, dice confesión. Sigo enamorada de mi amante, aunque ya terminé con la relación más de un año. Bomba. Oigan, obviamente digan, escriban en el chat qué les parecen las confesiones, por favor, y, le, y, y quiero que me digan si les parece bien, si les parece divertido o si les parece un auténtico peñazo, por no decir coñazo. Este Díganme, por favor, sigo leyendo. Es más, sí. Ok, dice. Ay, pero está bueno, pues si la pusiste yo lo pongo. Confesión. Soy tataranieta de un expresidente de México. Mi bisabuelo es español. Y tengo familia que es judía. Muy bien, muy bien. Aquí es una, una confesión muy de vainilla y lo digo con cariño porque bueno, todo, todo es, es cosas bonitas, no? Un, un 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 expresidente de México es un puesto importante. Este un abuelo español. Bueno, pues es X, pero es, es una. Seguramente para ti es una cosa padre porque uno está orgulloso de sus raíces y dice y tengo familia que es judía, que también eso no quiere decir que, que seas mejor ni peor y tú lo sabes muy bien, pero pero este pero es una una confesión personal. Así que gracias por la confesión. También me parece súper, 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 súper. Dice la la más reciente confesión. Esto es de hace unos segundos. Confesión. Conozco tu casa en el Pedregal. Conozco a parte de tu familia. Me caen muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias por la confesión. Es una confesión, es una confesión. Bueno, no sé si es cierto o no sea cierto, pero no me parece mal y no siento que lo hagan en, con mala leche. O oh, sí, pero bueno, no pasa nada. Gracias por la confesión. La única acotación sería no es mi casa, ¿no? Pero, pero bueno, sea lo que te refieres. Entonces, bueno, gracias por la confesión. Siguiente confesión. Dice, bueno, voy a leer, voy a leer este. Voy a leer, eh, Minos dice, nos parece divertido, qué bueno mi Minos. Ale dice: A mí me encanta. Mariana se ríe. Ale dice me encanta lo del telonim. Creo que está bueno, creo que está bueno. Creo que está, creo que está divertido. Ya verán, ya verán, ya verán. Ale pone una confesión que también se vale aquí en el chat porque está así es pública. Dice: Yo confieso que antes me hacía Mella, como nos decían, y ahora me hace gracia. Así de claro, y me encanta que tome crédito de lo que está diciendo nuestra querida Ale, porque eso que está escribiendo aquí Ale, que estamos viendo en pantalla. Ale, acabas de retratar a la perfección el espíritu de nuestro canal. Las tonterías, ciertas o falsas, nos hacen, bueno, cuando son tonterías tienden a ser falsas, pero bueno, lo que dicen de nosotros nos da igual o nos hace gracias. Gra nos hace gracia, perdón, nos hace gracia. Eh, Clau, Claudia, no me contestaste si lo puedo leer o no. Pones está divertido. Ah, dices claro que si sí lo puedo leer, perfecto. Dice claro, está divertido. Perdone, eh, no lo había visto. Dice confesión, no me cae bien Claudia México. Ahí está, ahí está leído. Pero bueno, para que vean a qué nivel me gusta a mí preservar a mi gente. No, es X, es un, un comentario muy light pero pues ni modo que no le pregunte a Claudia, ¿no? Eh, otros que se lleguen a considerar vejatorios, no los voy a leer ni aunque, me, ni aunque me autoricen, la verdad. Confesión. Me acuso de haber asistido a un concierto del marrano impresentable por pura curiosidad. Hace exactamente tres años, un 27 de febrero, a punto de comenzar la pandemia. Y sí, regala boletos. Bomba. Gracias por la confesión. Bomba bomba, bomba, regala boletos. Aunque ya lo sabíamos, nunca sobra este repetirlo, ¿no? Confesión, hace cuatro minutos, perdón, me la brinqué, sabes, te quiero y te admiro mucho. Muchísimas gracias y yo confieso que yo a ti también, no sé quién eres, pero seguramente yo a ti también, porque yo soy muy de la idea de que los sentimientos en la vida son bastante recíprocos, ¿no? Y más los que son bonitos, así que gracias por el comentario y que sepas que yo también. Que yo también. Eh, que sigan llegando, queridos, síganle con las confesiones. Y no pasa nada, ahorita ya nos vamos a despedir. Realmente esto es un en vivo cortito. Este nos vemos en unas horas, pero me parece súper. Dice Minos qué bomba, sí, claro, Minos lo de. Me parece una bomba lo de, lo de que sí regala boletos, aunque ya lo sabíamos, ¿no? Y eso, eso lo, lo dijo Salazar en su momento. Me parece una bomba que, que alguien que estuvo nos lo, nos lo diga, ¿no? Nos lo diga, pero bueno dice, eh, dice Shara, gracias Luis, ay, entonces fue Shara, ya te delataste, querida, se vale, si ustedes se delatan solas, bueno, pues ahí se vale, ¿no?, si ustedes quieren, pero gracias, querida, y ahí nos es nada malo, es algo bonito, así que, de nada, querida Shara, sabes que, sabes que es así, dice, ay, Minos, me encanta, dice Minos, pone confesión, te amo, bueno, todos lo saben, jajaja, ja, ja. Minos, y yo confieso que yo a ti también, mi querida Minos, así que estas confesiones son bonitas, en público, queridos. Se puede decir más alto, pero no más claro. Minos me ama y yo a ella. Así de clarito. Gracias, mi Minos querida, como siempre. Charlie López dice: A mí lo que se me hace chistoso es que algunas nos corrigen la ortografía o el lenguaje, pero usan un vocabulario o escriben unos posts que muchos, que muchas de nosotras, o nosotros nunca usaríamos. Claro, es que para, para burlarse tiene uno que tener la cola bastante limpia, ¿no? Pero bueno, eh, ok, llegan más, llegan más. Luis, te veo desde el día uno, te sigo en tu canal en inglés, me encanta escucharte y soy agazapada. Se puede decir más alto pero no más claro y te faltó la palabra confesión, pero bueno, ya lo leí, ¿vale? Gracias por la confesión. Otro confe otra confesión, confesión. Yo siento que tenemos algunos conocidos en común, pero nunca lo he dicho. ¡Bomba! Puede ser, puede ser, sin ningún problema. La verdad es que el mundo es un pañuelo, así que no sería, no sería, este, cosa rara. Y si estás en México, bueno, pues es casi seguro que los tengamos. Eso, eso es un hecho, ¿no? Este, así que gracias por la, la confesión. Dice otra, eh, no dice confesión, pero bueno, dice, me cae súper bien. Te sigo desde el día que, entra, que, entra, que entraste con Rodrigo a enseñarle a usar el StreamYard. Gracias por... El, el mensajito. No sería una confesión, pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, espérenme. Esta otra no la voy a leer porque es de de alguien más. Ahora sí la, ahora esta otra sí la voy a leer porque ya le agregó la, la la palabra confesión, aunque saben que me, me repulsa la palabra, pero pone confesión. Me gusta oler mi p. Do. <laughs> Qué puto asco. Y odio esa palabra, no saben a qué nivel, pero bueno, pues la puso y la tengo que leer. Yo leo todo, ¿no? Con muy salvas excepciones, muy, muy salvas excepciones. Eh, ahorita me han puesto dos comentarios que tienen que ver con alguien más y con la misma persona, entonces no los voy a leer. No los voy a leer, gracias por ponérmelos, pero no los voy a leer porque yo cuido a mi gente. Punto. Pero bueno, gracias. Eh. Aquí se, se pongan lo, lo que quieran. Dice GC Consorcio Industrial, Luis, qué sorpresa hasta ahora me hiciste el día. Ay, querido, ya me voy. Realmente nada más fue, fue este una, una, pequeña, una pequeña probadita de las, de las confesiones de que vamos a empezar a, a hacer aquí en el canal. ¿no? Ya, lo, ya lo escucharás en, en repetición. Y gracias por, hacer, por estar aquí, perdón, GC Consorcio Industrial. Eh, a ver, no llegan más. Por ahora no han llegado más. Oigan, pues voy a empezar a despedirme para que... Sea menos exacto, dice Shara Kenako. Estoy totalmente de acuerdo. Eso de, 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 de digo, cada quien sus kinks, ¿no? Pero, pero es que yo la palabra P do la odio, no saben a qué nivel. O sea, me, bleh, o sea, me, me, me este, no sé, me, palabro, me parece una palabra en extremo vulgar, pero bueno, será que, que soy yo porque todo el mundo la, la usa, ¿no? Este, acaba de llegar otra. Confesión, soy muy desconfiada con arroba, o sea, como que no deja claro si es hombre o mujer. Pero bueno, tendría que ser este mujer porque solo hay miembros mujeres. Pero, pero se vale que lo haya puesto así. Dice confesión, soy muy desconfiada y creo que tenemos infiltrados en los miembros. What the fuck. Sí, podría. Bueno, sabes que no creo infiltrados en otras cosas. Sí puede ser. Pero en, en, en los miembros no creo, porque pues todos nos conocemos, ¿no? Y, y somos gente que es, este, que es eh, muy, muy de nuestro canal y todo. Yo no creo, no comparto tu opinión, que haya infiltrados en los miembros, pero bueno, respeto tu opinión y seguramente eres miembro, entonces, o oh, bueno, tal vez no, ¿no? Porque también se vale la opinión, aunque no seas miembro acerca de los miembros, entonces, bueno, no sé, no comparto la opinión, pero gracias por la confesión. Dice Fer Tobar, la tía Fer, confesión. Me encanta la gente de este chat. Gracias, querida tía Fer. Me encanta la confesión pública. Y la tía Fer, como siempre, o sea, me refiero, no me sorprende de la tía Fer que lo dice con su nombre y apellido, como debe ser. ¿A poco no tía Fer? ¿A poco no tía Fer? Pero bueno, dice Charlie López, la real ID se va a necesitar para viajar en 2025. Ahora todavía se puede usar el ID regular. Sí, 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 pero esta señora cree que con eso... Eh, demuestra algo, de verdad es, es, es de trácalo de esta señora. Hola, Geometría dice saludos Luis. Hola, querida. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, o sea, bienvenida como siempre. Dice Minos Fertobar, a nosotros también nos encantas, ¿no? Dice, este Claudia, geno, no para nada agradezco la sinceridad. A ver qué dijo geno antes. Claudia, y estás muy preocupada, ¿verdad? Jaja, claro que no. Aquí a todo el mundo nos vale lo que digan de nosotros. Somos, somos otra, otra cepa de persona, ¿no? Eh, espérenme, a ver, espérate, espérate. Ya llegaron nuevos y vamos a empezar a despedirnos, pero por favor, antes de despedirme, los insto a que sigan dejando sus confesiones de aquí al próximo en vivo, si les parece, para ver qué tal arranca, ¿vale? No se les olvide acompañarlo de poner antes la palabra confesión y no se corten un pelo. Escriban las cosas más heavies que quieran escribir, que yo voy a encontrar manera de decirlas sin que nos despromuevan el video, ¿vale? Así que sin problema, luego hay cosas muy sórdidas y algún día les contaré dos o tres confesiones que a mi gente me ha hecho en persona, que ha sentido confianza conmigo, que a mí me han dejado con la boca abierta. Por eso, por eso creo. Que hay gente que tiene secretos muy, 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 muy oscuros o muy delicados, y la verdad es que me encantaría que los compartan aquí en el canal. Y créanme que les va a servir de liberación, aunque no somos un servicio de beneficencia pública. Y evidentemente la ganancia la llevamos todos los que queremos este canal, porque se traduce en que, en que sea una cosita más de contenido, la verdad es que va a este, creo que va a estar divertido y ustedes se pueden quitar un peso encima. Dice Minos Luis, ¿vas a ser en vivo hoy? Sí, mi Minos, claro que sí. Espero que como a las Yeah. <laughs> Diez y media de la hora de ustedes. Yo creo que como diez y media de la hora de ustedes, por eso ya me quiero acabar de ver telecita un rato y dormir para este, despertarme fresquito y hacerlo, ¿vale? Gracias por la pregunta, A mí nos Dice Noemí Ramírez: Hola Luisa, aquí en casa hay reunidos para empezar con nuestros siete guisados de cuaresma. ¿Qué es eso, Noemí? O sea, yo sé lo que es cuaresma perfectamente, pero los siete guisados no sabía, la verdad. Entonces, cuéntanos luego, eh, o si quieres ahorita, ¿qué son los siete guisados de cuaresma? Dice ustedes cómo lo hacen o cómo se. Preparan? Bueno, nosotros no tenemos cuaresma. Nosotros, este, no tenemos cuaresma en, en estricto. Tenemos otra cosa que se llama Homer, que sería una cosa, me imagino, comparable, pero este, pero no tenemos cuaresma, querida, querida Noemí. Gracias por la, la pregunta. Dice Alba Aguirre, qué buenísima catarsis. Exacto, Alba, se vale todo, 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 todo. Así que libérense, express yourselves. Dice eh, Shara, perdón, Luis, confesión. Dicen algunos marginales que soy tú o Andreita, y sabes, me enorgullezco de que piensen en eso. Gracias, querida. Nosotros también nos enorgullecemos. Hablo por la Sky de que nos confundan contigo. Y la verdad es que este eres, eh, nos encanta, eh, nos encantas tú, nos encanta Shara. Así que no es ninguna perro confusión. Gracias, eres correspondida, querida Shara. Y no ven que ahora, ahora resulta que soy Luz Dari. Esa es la nueva. Luego les, bueno, no, les iba a decir, luego les cuento quién me escribió un poco escandalizada. Do a, no voy a decir género. Este, pero la verdad es que no voy ni a contestar. Ahora resulta que soy lo no, no, de verdad. No, 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 no. A ver, a ver quién más inventan que soy, queridos. No me quita, pero vamos ni ni el 1 por ciento de tranquilidad y yo no respondo. Idioteces, la verdad. Pero bueno, gracias, este querida Sara, por hablar de confusiones o de o de que se acusa de que somos otra persona, porque ahora resulta que soy luz dari no? Pero bueno, ni aclarar. Dice Minos. Vale, perfecto. Mi, mi Minos por acá nos vemos. Me, me encantará. Dice Ale. Yo intentaré estar, aunque sea un ratito en el en vivo, porque te extraño un montón. Luis, yo también, mi Ale, yo también los extraño mucho. Y este, oye, cuéntanos por qué no vas a poder estar. No pasa nada, pero bueno, yo nada más por metiche, yo por cotilla, ¿no? Ahora les, les, este, ustedes son mis, este, ustedes son mis, mis mitoteras o mis cotillas, así que yo, yo también soy cotilla. Así que por cotilla, cuéntanos, este, Ale. Eh, porque no vas a poder estar y no pasa nada, ¿eh? dice Jesse Consorcio Industrial, jajaja, ja, ja, dicen mis hijas que tienes de gay lo que yo tengo de sumisa y abnegada, nada, te estamos escuchando, oye, este Jesse, tú crees que tú, cre pero esto, <laughs> yo pensé que esto lo hubieras puesto en el telón, pero, pero bueno, me, me parece súper bien, oye, y si me están oyendo tus hijas, un saludo grande a, a, a tus hijas que ya nos has contado un poquito de ellas, les mandamos un saludo muy grande y... <laughs> y, este, y, y bueno, ahí, ahí, ahí lo vamos a dejar. Un saludo muy grande. Y un beso pues, total, aunque luego sea como Me Too. Me vale madres, este, gracias por por acompañarnos, Jesse y sus hijas, cosa que es inusitado, nunca habíamos sabido que nos escucharan este juntas. Gracias por estar aquí. Dice Geometría, confesión, soy adicta a tus en vivos, pero no soy sectaria y no me gusta idealizar a nadie. Fantástico Geometría, a mí eso me encanta, a mí que la gente claro. Dice ya que todos tenemos defectos y secretos, total y absolutamente. Yo tengo muchísimos defectos, pero este. Eh, eh, a, a ver tengo muchísimos defectos y te agradezco geometría que lo digas porque a mí me encanta eso me encanta que la gente sepa que nadie somos perfectos y que aunque me sigan no no me idealicen porque no tengo porque obviamente soy un ser humano como cualquier otro de hecho más imperfecto que cualquier otro así que gracias por el comentario querida geometría dice Alejandra te cuelgan absolutamente todos los santitos Luis ale todos o sea soy todo mundo no todo lo que todo lo que no cuadra en YouTube o cuadra demasiado en youtube no entonces todo todo es Luis, ¿no? La verdad es que me, me divierte bastante. Dice Ale, salgo mañana jueves muy temprano de vacaciones. Ah, no, claro, Ale, no, 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 pues entonces este descansa para que para que vayas este fresquita. Dice GC Consorcio Industrial, que gracias, que te adoran. Yo las adoro, a ellas también. Mis mis queridas hijas de GC Consorcio Industrial, gracias por estar aquí y a ti GC que eres de las de las nuestras. Gracias por estar aquí. Eh, dice Alba Aguirre, los que puedan duerman siesta para aguantar la desvelada. Claro, querida Alba, buena buena recomendación para que se se preparen desde ahorita. Pues me empiezo a despedir, déjenme leer los últimas las últimas confesiones que hubieran llegado. Voy a ir de la más nueva a la más vieja. Dice, confesión, eres más grande como solo para estar con el tema del marrano. Me encantas, pero quiero irte en otros temas. Gracias, querida. Gracias, lo tomo como un gran cumplido y, y prometo hacerlo, ¿vale? Prometo hacerlo. Siempre digo y no lo cumplo. Ahora sí, se viene el momento. Se viene el momento. Queridos, les digo desde ahorita una bomba. No llega la primavera sin que este canal tenga un cambio. ¿Ok? Y eso incluye muchas cosas que les van a hacer muchísima ilusión y si Dios quiere y, y permite, les van a ilusionar muchísimo. No les puedo decir mucho, pero esperen sorpresas, muy grandes sorpresas en este canal antes de la primavera, ¿vale? Eh, sigo leyendo los y ahora sí ya me voy a empezar a despedir. Dice confesión Luis número uno en YouTube. Gracias querida me ves con ojos de cariño y, y ve la verdad es que te acepto el cumplido que en los canales chiquitos y en todo este mitote claro que somos punta de lanza absolutamente indiscutible y no solamente en vistas y todo esto que también sino en que todo nos copia todo mundo eh, fans detractores todo mundo nos copia todo 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 nos copian lo bueno lo malo lo regular todos nos copian, así que eh, efectivamente creo que eso indicaría que somos ustedes y yo los número. Uno, ¿no? Así que gracias eh, por el comentario. Todo nos copian. Esto también nos lo van a copiar, que les aproveche. Nosotros siempre lo haremos mejor. La siguiente dice, confesión, te sigo desde el concurso de la mejor voz del canal marginal al que ya no voy. Me quedé contigo, querido Luis, y ya no me voy ni con agua caliente. Tu contenido es el mejor y tus seguidores son lo máximo. Saludos, querida o querido. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Muy lindo comentario y eres bienvenido o bienvenida a quedarte para siempre. Gracias por estar aquí y bueno, por ahora no han llegado más. Me despido dejándoles la invitación de que por favor, dejen sus confesiones en te, a ver, espérenme otra vez, déjenme ponerlo. Dejen sus confesiones y las leemos empezando el próximo en vivo que será en unas horas y por ahora para quedarnos con la miel en los labios, <laughs> Dice Sabrina, ya sé. Qué productos son, dice Sabrina. Bienvenida querida como siempre. Dice confesión. Pienso en ti cuando me baño. Jajaja. Ja, ja. Todos los productos para el cabello que uso son hechos en Israel. Saludos, querida Sabrina. No me digas que usas Ahava, O dime otros porque hay otro, Hay muchísimas marcas buenísimas. Pero no me sorprendería que le atine cuando te diga que usas Java Si no, cuéntame cuáles usas, Sabrina. Y gracias por usar productos israelíes. Que eh, modestia aparte, son absolutamente fantásticos, querida. Sabrina, así que me, me encanta el, 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 el comercial para los productos israelíes que son absolutamente increíbles. Gracias querida eh, Sabrina. Luego nos cuentas cuáles usas, si son a Java o son alguno alguno otro, que son algún otro que hay, hay buenísimas marcas, buenísimas marcas israelíes, ¿no? Gracias querida este, Sabrina. Eh, Ale se ríe con, con lo que puso Sabrina. Ah, no, pone, pone su este emoji con lo que puso Sabrina. Nubian dice trabajo hoy, pero feliz de estarte escuchando, aunque a veces solo tenga chance de saludar, ahí estoy presente. Gracias, querida Nubian, yo lo sé, siempre te veo y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues ahora sí me despido en caliente para quedarnos con ganas de más, porque si no, yo me conozco, ya saben que luego se me pasan las ganas de en vivo. Así que para que nos quedemos con ganas de más, ¿qué les parece si nos vemos en unas horas? confiesen sus más recónditos secretos o lo que les dé la gana decir. Ahí está el link, déjenmelo y lo leemos pronto. Las quiero, nos vemos pronto y me despido así a propósito, ¿vale? Nos vemos en unas horas. Adiós. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר הולכות מהכל אחד, אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לא תשמיע יד, אפילו עד אילת.